Este 21 de septiembre se va a festejar el Día de la Primavera, organizado por el Consejo Pastoral, a partir de las 13:30, 14 horas más o menos. 13:30 arrancaríamos con un poco de música, se van a ir preparando los chicos con el sonido, va a haber bandas de rock, freestyle, de rap, viene de Mar del Plata, así que, bueno, invitarlos a todos los jóvenes acá de la ciudad y de la costa también, ¿por qué no? A convocar a todas las congregaciones, las iglesias, los jóvenes, las familias, pero sobre todo queremos apuntar a los jóvenes para pasar una tarde divertida, escuchando música, buena música y hacer algo diferente. Estuvimos planeando, bueno, también este festejo junto a los pastores del Consejo Pastoral de San Clemente y también, bueno, con el auspicio del municipio. Entonces, bueno, vamos a tener un buen sonido, también viene banda de Mar del Plata. Igual también estamos haciendo un lugarcito para las familias también. Vamos a hacer un poco de también pochoclo, torta frita. Entonces, un ambiente lindo para celebrar de una manera sana también este tiempo, la primavera. Esperamos que se acerquen todos los jóvenes. Es una oportunidad buena para pasar una buena tarde, escuchando música, tranquilos. Y también, bueno, ver una forma diferente de festejar, pacíficamente, tranquilos, uh-huh. Y es a lo que apuntamos, a que los chicos se diviertan y que la pasen bien sin nada extraño. Así que, bueno, queda esperarlos y la verdad que es una alegría poder tener esta oportunidad de celebrar con los chicos. Estamos con el Consejo Pastoral. Son los mismos pastores que cuando estuvimos festejando el Día de la Iglesia, también se juntaron acá en la plaza. Son varias congregaciones, alrededor de 10 congregaciones. Yo soy parte de una. Guille también está acompañando acá con un grupo de misioneros. Así que, bueno, obviamente avalado por el Consejo Pastoral y en unión con ellos, ¿no? ¿A partir de qué hora comienza? 13:30, 14 horas más o menos. Esperamos esperar ahí hasta las 17 horas, que es el tiempo con el que contamos. Y bueno, nuevamente esperarlos y a pasarla bien.